de respaldos sociales y de posibilidades de generar impunidad en el país, de básicamente generar impunidad, porque de lo contrario los criterios son muy selectivos. Para unos temas es persecución política, para otros temas es restitución o protección de los derechos. Y tiene que ser el criterio absolutamente igual. Lo real y lo cierto es que en Bolivia, cuando los políticos realizan acciones políticas, transgreden la ley, la norma, generan daños y generan consecuencias, pues lo que después no quieren es asumir responsabilidades. Ocurre el 2019, han vulnerado todo el Estado de Derecho en nuestro país y después, para tratar de decir de que no tienen responsabilidades, hablan de persecución política. Hoy hacen lo mismo. El otro día con ustedes hemos hecho una reflexión. ¿Quién va a asumir los 1.200 millones de dólares que en el país se han perdido a consecuencia del paro cívico en Santa Cruz? ¿Quién va a hacerse responsable por las cuatro vidas de cruceños y de cruceños en Santa Cruz perdidas en medio del conflicto, por el tensionamiento, por la intervención a la Central Obrera Departamental, a la sede de la CESUD-CB, a la gente a la que han lastimado y le han desgraciado la vida en las rotondas y en las calles conexas? ¿Quién se hace cargo de aquello? O generamos o creamos una sociedad y un Estado y un país en lo cual en un arranque de rabietas o en un arranque de objetivos políticos no medimos las consecuencias y hacemos lo que querramos, ¿no? En un país hay un pacto social que nos restringe a nosotros una parte de nuestras libertades para que podamos coexistir pacíficamente. Una parte de nuestra libertad queda en consideración de lo que no podemos hacer y de los criterios de justicia para que podamos coexistir pacíficamente. Quien vulnera aquello, pues tiene que tener una sanción. Esto tiene que quedar claro, es la manera en la cual los estados han ido evolucionando y civilizando siempre sus democracias. Pero si ¿cuál permite, por favor, las ¿cómo expectativas toman esta? Respecto al tema del Silala? En el tema del Silala yo le pediría que ustedes hablen con Cancillería, específicamente también con una persona que está designada para este fin, que es el señor Sebastián Michel. Vocero, si me permite, por favor, ¿cómo toman esa división en el MAS? ¿Podría afectar la gobernabilidad? Pues cuando los números en la Asamblea Legislativa, cuando los números no dan lo solicitado para poder aprobar una asamblea, pues hay una dificultad de gobernabilidad. El país el año 2003 concluyó con lo que significaban las gobernabilidades en función de la parcelación del Estado sobre la base de acuerdos que se denominaban mega coalición, acuerdo patriótico, etc. Esas formas de gobernabilidad terminaron pervirtiéndose y generaron, fueron uno de los motivos, no todos, uno de los motivos de la crisis de la vieja partidocracia en Bolivia. Sin embargo, es importante siempre saber, además hay teoría escrita, Hans Kelsen tiene un libro que se llama Esencia y valor de la democracia, y se valora de manera importante los acuerdos entre fuerzas políticas ideológicamente distintas, es acuerdos para construir consensos, pero eso no se puede convertir en un modelo de poder. En los años 90 y principios de los años 2000, pues eso se convirtió en un modelo de poder. Todos los partidos de la vieja partidocracia eran oficialistas. Todos se sumaban al gobierno para poder tener una cuota parte en el Estado. La construcción del consenso a través de la parcelación y la fragmentación del Estado, cada uno con una cuota parte. Eso se rechaza y eso es deplorable y no es en lo que va a caminar el gobierno bajo ninguna manera. Construir consensos, lo hemos señalado alguna vez ya, eso siempre es importante. Por ejemplo, el movimiento al socialismo no tiene hoy en día dos tercios, toda la bancada del movimiento al socialismo. Y si nosotros queremos hacer un nombramiento importante como el contralor o contralora general del Estado, pues hay que trabajar en un consenso. Y ese consenso no significa que te has despersonalizado
y que a partir de ese momento, pues caminas una ruta y un sendero común con la gente con quien nosotros tenemos ideológicamente diferencias muy profundas y conceptos de democracia verdaderamente distantes. Pero hay espacios en los que necesariamente un país, un Estado, su clase dirigencial, tiene que trabajar consensos. El año 92 en Bolivia, Jaime Paz Zamora, Hugo Banzer Suárez, Gonzalo Sánchez de Lozada, firmaron unos consensos y unos acuerdos que modificaron nuestra constitución política del Estado, crearon la figura del defensor del pueblo, el Consejo de la Judicatura, etc. Pero después no significa que tienes que caminar de manera conjunta. Hay momentos, hay espacios y hay temas que exigen aquello. Pero de ahí a constituir el consenso como una lógica o un modelo de poder, eso es algo muy distinto. La vieja partidocracia hizo del acuerdo y del pacto, hizo un esquema y un modelo de poder. En mi criterio muy personal, el pacto por la democracia de agosto del año 85 fue importante porque le permitió a los bolivianos reafianzar el proceso democrático. Después de la crisis del gobierno del doctor Hernán Siles, de la crisis que afectó al gobierno del doctor Hernán Siles Suazo. El doctor Siles Suazo ha sido un gran hombre al que no le hemos reconocido todavía su aporte y valía en la democracia. Pero aquel pacto por la democracia, Banzer Paz Estensoro, reafianzó la democracia. Después se fue pervirtiendo en el tiempo y se convirtió ya en la fórmula por la cual la vieja partidocracia, la derecha en Bolivia, los sectores liberales y neoliberales se apropiaban del Estado porque sumaban el número necesario en la Asamblea Legislativa. Eso cambió el 2006. Hubo desde entonces un modelo nuevo y distinto. Es un modelo, rápidamente ya que estamos se los menciono, es un modelo sobre la base del asambleísmo, la deliberación, la movilización social popular como mecanismos de petición al poder ejecutivo, al poder político. Y ese modelo tuvo mucho éxito porque también tenía presencia en las calles y se apropió de las calles. Hoy en día este modelo está siendo contrastado e interpelado sobre todo desde Santa Cruz. Por eso el conflicto está en Santa Cruz. No es que haya poder político en Santa Cruz. El conflicto ha migrado hacia Santa Cruz. Un día estuvo en La Paz, otro día estuvo en la zona del trópico en Cochabamba y hoy está en Santa Cruz. Y migra porque allí también hay movilización territorial. Hay una derecha populista que comanda el señor Camacho, altamente violenta, en la misma lógica de las derechas y de los neos y posfascismos que hay en el mundo, que es absolutamente violenta, que circula el odio en ella, que es muy conservadora en lo político, en lo social y ampliamente liberal en lo económico. En ese marco de cosas, pues ustedes ven algo inédito en Bolivia, pero no es todavía un modelo de poder político. ¿El presidente Arce va a buscar estos consensos en la Asamblea Legislativa? Los consensos siempre hay que buscarlos, siempre hay que buscarlos cuando los temas mayores lo demandan. Esto es ineludible en el país. El movimiento al socialismo, cuando necesita aprobar un defensor del pueblo, un contralor, si se quiere modificar la constitución política del Estado, pues eso funciona con consenso. Ahora bien, establecer un modelo de la vieja fórmula de la democracia pactada, parcelando el Estado para poder tener gobernabilidad, eso no. ¿Cómo ve Evo Morales y las últimas declaraciones, vocero, finalmente? No es bueno hacer consideraciones cuando la situación, consideraciones ya de orden personal, cuando la situación tiene unos elementos ahí de tensión. Habrán escenarios en la vía interna que son los apropiados para poder decir algunas cosas, manifestarse, tener la mirada histórica. Yo solamente dejaría así para todo, para toda la gente que forma parte del proyecto histórico del proceso de cambio, que por encima de todas las cosas, un proceso de acumulación histórica se resguarda con unidad. Es la unidad lo que garantiza la pervivencia de este proceso.
Porque de lo contrario, quienes pueden celebrar y batir palmas de una posible división del movimiento popular, como lo hicieron en el año 64. La vieja derecha del año 64 trabajó afanosamente, los hombres del MNR contribuyeron con lo suyo, y el 4 de noviembre del 64 se dividen con el golpe de Estado. Y se reencuentran 18 años después. 18 años después de gobiernos militares, de muerte, de involución de lo que Sergio Almaraz llamaba y decía que hemos hecho los bolivianos para merecer esta trágica suerte y por qué siempre nos va tan mal, decía Sergio Almaraz antes de morir el año 78. Entonces, con esas experiencias, con esas lecciones, pues nosotros quienes estamos y creemos en los procesos sociales y populares, en la justicia social, en la inclusión social, política, económica, pues siempre tenemos que advertir y señalar que la unidad es el único reaseguro de las fuerzas populares en un país. Se pueden tener pensamientos distintos, divergencias, eso hay que discutirlo, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, hay que quebrar el proceso de unidad de algo que acumulativamente ha costado pues más de 4 décadas y que significaría una involución profunda. Y ya que estamos, una involución profunda, ¿qué significa? Graficando. La señora de pollera, a la que durante décadas hemos condenado como sociedad boliviana a que tenga que cumplir labores de casa y a la que no se le permitía ni siquiera compartir el almuerzo, la comida en la misma mesa, sino que tenía que sentarse, almorzar, comer después. Y que después ha terminado siendo ministra de Estado, diputada, diplomática. Se menciona el día de hoy que la señora Patti en los periódicos, que la señora Lidia Patti puede ser embajadora en el Paraguay. Porque en la cabeza de muchos de los sectores de viejo cuño está que la señora Patti debería cumplir otros roles, no embajadora. Y es verdaderamente bueno que nuestra ciudadanía en su conjunto, en esa amplia base social, tenga de estas posibilidades también. Que después también la señora Patti seguramente tomó ese ejemplo, incentivará mucho más todavía a sus hijos para una formación, para que tengan una participación en la sociedad decidida, para que sean actores y no estén invisibilizados. Esto lo tenemos que cuidar, quiero decir. Esto lo tenemos que cuidar porque si involucionamos en el proyecto social y popular, pues vamos a volver a las viejas maneras, donde las señoras tienen que cumplir labores de limpieza en los hogares, donde los esposos recogen la basura o atienden el jardín, y donde una élite o un sector de clase media alta, muy urbana, de color más blanco, se hace cargo del Estado, creyendo, como decía Zabaleta, que aquel, el Estado, es su espacio natural y que les corresponde, y que ellos tienen que ser los directores de las empresas, los diplomáticos, los ministros. No, no, tienen que estar todos los bolivianos tienen derecho a ello. Las críticas entonces que han surgido contra la posible designación de Lidia Patti son discriminatorias. Bien, y es de esa manera entonces que hemos escuchado al vocero presidencial Jorge Richter con los temas ya lanzados hace algunos minutos con referencia a la actualidad de nuestro país. Nosotros hacemos una breve pausa, al volver continuamos con más información.